desde login HTML, si no tenemos una cuenta registrada, podemos registrarnos y voy a simular lo que es todita la funcionalidad del sistema. Para ello, les voy a mostrar primeramente lo que es la base de datos, donde tenemos los diferentes usuarios registrados. Como podemos ver, los usuarios que se tienen son Marco, Marcio, Dalís, Mauricio y Kevin, con sus respectivos, los nombres con sus respectivos departamentos de usuario. Voy a registrar a mi persona, que es Alejandra Ayala Allende, usuario departamento de biomédica, mi contraseña 1023, el cargo va a ser número 1. En la página se ha dividido localhost, usuario registrado exitosamente. Por ejemplo, si intento registrar otro usuario que ya existe en la base de datos, por ejemplo, vamos a ver a Marco Ayala, vamos a modificar, vamos a ver Marco Ayala, Ayala Valdivia, él es de departamento de UTI. Departamento de UTI, su contraseña era 1019 y bueno, colocamos lo que es un 3 de cargo, registrar, si me va a salir el usuario ya se encuentra registrado, entonces no me permite registrarlo nuevamente, como se puede ver en la base de datos. A las únicas personas que me registró era mi persona, Alejandra, de hace rato, y después Marco, que sigue en el mismo lugar. Si se hubiera registrado nuevamente, hubiera salido debajo de Alejandra con un ID de 18. Bueno, una vez que ya tenemos registrado al personal que va a manipular lo que es el sistema de desinfección, ingresamos aquí, lo que es inicio de sesión, entramos a lo que, o sea, nos logueamos, iniciamos sesión. En este caso yo voy a iniciar con departamento de UTI, simulando que soy una persona del servicio, con la contraseña de Marco Ayala, por ejemplo, 1019, y ingresamos. Ingresamos y directamente nos lleva al formulario que es para iniciar el proceso de desinfección, el cual consiste en seleccionar primeramente el ambiente que se requiere desinfectar y la dimensión del ambiente. Entonces seleccionamos, como éramos de UTI, seleccionamos lo que es UTI y con fines demostrativos vamos a seleccionar dos para simular un ciclo completo. Aceptamos y iniciamos desinfección. Es importante ver que aquí va a haber una retroalimentación donde te dice el ambiente seleccionado, que el ambiente que hemos seleccionado, que en este caso es UTI, la dimensión seleccionada, o sea, la dimensión del ambiente, y ya te calcula el tiempo de desinfección requerido, que eso hemos hecho con cálculos a partir de pruebas microbiológicas. Iniciamos desinfección y el timer automáticamente se va a empezar su conteo y las lámparas se van a encender, como se va a poder observar a continuación. Entonces, como se puede observar, se prenden las lámparas y bueno, se puede ver el timer contando. Lo he programado con 2 minutos justamente para, con fines demostrativos, porque en realidad el sistema funciona de 4 a 50 metros cuadrados, ya que son ambientes reales que se pueden tener en el ámbito hospitalario. Bueno, una vez que termina este proceso, nos sale un mensaje de voz, o sea, el timer para, nos sale un mensaje de voz que nos dice desinfección completada, que se va a poder visualizar a continuación. Y posteriormente vamos a simular lo que es la interrupción del sistema y cómo se apaga de manera automática. Disinfection completed. Bueno, como podemos ver, nos ha aparecido el mensaje de voz y se ha apagado el sistema de manera automática porque ha terminado su ciclo. De esta manera podemos ir al histórico. Podemos ver que el departamento de UTI ha sido el que hemos seleccionado, su dimensión, la duración que hemos calculado, que era demostración, y que se ha activado todo el tiempo. Cuando aparece una interrupción, sale activado e interrumpido, lo cual vamos a volver a simular nuevamente. Volvemos. Y por ejemplo, ahora con fines demostrativos vamos a seleccionar la sala de internación, un mayor tiempo, por ejemplo 25, entonces aceptamos, iniciamos desinfección y se prende la lámpara. Prendemos la lámpara, vemos que está prendida la lámpara y tenemos lo que es el sensor PIR, que una vez que detecta a una persona, como me está detectando, el sistema automáticamente se reinicia y se apaga el foco. Una vez que finaliza el ciclo, se puede observar que tenemos el histórico, hemos simulado lo que era sala de internación de 25 y hemos simulado una interrupción. Nos vamos al sistema, podemos ver sala de internación, la dimensión, la duración, que ha estado activado y que se ha interrumpido, y obviamente el descuento de horas de vida de la lámpara. Y esto sería lo que es el software del sistema, el funcionamiento.